amigos, bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, este espacio para llevarles la mejor información de lo que va pasando en México y en el mundo entero. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Y vamos pasando de lleno con este tema, y es que resulta que el presidente López Obrador no deja de sorprender a las y los mexicanos. Y en esta ocasión, durante esta gira por el sureste de nuestro país, no está siendo la excepción. Y es que el presidente está poniendo el ojo bien firme en la construcción del Tren Maya, este megaproyecto que va a potencializar el sureste de nuestro México. Vamos viendo esta información. AMLO supervisará gira del tren, supervisará Tren Maya en helicóptero y hará gira por sureste de nuestro México. El presidente dio a conocer que este fin de semana realizará una gira por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para supervisar los avances del Tren Maya. Durante la mañanera del viernes, el mandatario reveló que acudirá, que está acudiendo a supervisar varios tramos en compañía de los constructores e ingenieros, y que sobrevolará en helicóptero la zona para después realizar reuniones. Dice: voy a supervisar el Tren Maya, voy a estar en el sureste, voy a Chiapas, Tabasco, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo. Es visita de evaluación, voy con los ingenieros instructores, voy a sobrevolar en helicóptero el tramo para ver cómo vamos. Ya saben ustedes que orden no supervisada no sirve para nada. Pues esto es lo que está haciendo el presidente López Obrador, y ya se encuentra haciendo su chamba, ya se encuentra haciendo esta valoración acerca del avance de la construcción del Tren Maya, este megaproyecto que, como les estaba señalando, bueno, pues va a significar, va a impactar bastante y de manera positiva al sureste de nuestro país. Sigamos viendo esta información. AMLO supervisa obras de Tren Maya en Quintana Roo. Y es que no ha dejado de sorprender. Acá está imágenes que de distintas redes sociales de este momento en el que el presidente llega al aeropuerto. De ahí, bueno, pues después toma este helicóptero y empieza vía aérea a supervisar todos estos tramos que se están construyendo. Como parte de su gira por el sureste de México, AMLO supervisó los trabajos del Tren Maya en Quintana Roo. Asimismo, llegó acompañado del dirigente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Fonatur, así como del gobierno del estado, Carlos Joaquín. Aquí vemos lo que tuiteó Carlos Joaquín. Dice: en Tulum, acompañé al presidente López Obrador, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y a Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur México, a una visita de supervisión de las obras del Tren Maya en nuestro estado. Juntos saldremos adelante. Pues esta es la imagen que se comparte de la llegada del presidente López Obrador, una llegada bastante, bastante esperada, y una llegada que es bastante prometedora. Como dice el presidente López Obrador, orden que no se supervisa es algo que no sirve para absolutamente nada. Y el hecho de que el presidente esté ahí, el hecho de que el presidente se esté movilizando, el hecho de que el presidente esté viendo cómo van estos avances, esté valorando estos avances, bueno, pues esto da todavía más confianza a las y los mexicanos, porque significa que es una obra que está perfectamente bien cuidada, custodiada y supervisada, y que es una obra que va a traer cosas positivas y que no nos está dando gato por liebre. Porque ¿qué pasó? Que ahí está la prueba del tren de Toluca, Ciudad de México, que 8 años, mucho tiempo construyéndose desde la administración de Enrique Peña Nieto, y no más nada, y puro billullo clavado. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, pues ahí ustedes díganme. Sigamos viendo con esta información. Aterriza el presidente en Chetumal para iniciar esta gira de supervisión del proyecto del Tren Maya por el sureste. Y aquí está esta imagen del momento en el que el presidente llega. Está en el aeropuerto, va caminando, vemos, no trae escoltas, trae compañía de personas civiles, pero no trae grandes elementos que lo estén custodiando. Procedente de la Ciudad de México, el presidente llegó a Chetumal en un vuelo comercial para iniciar una gira de trabajo por los estados del sureste y supervisar el avance del proyecto del Tren Maya. Su traslado se realiza de manera en forma discreta, ya que tras descender del avión de la línea
aérea comercial, fue llevado en un van al hangar de la base aeronaval, donde abordó el helicóptero Bell 12 de la Fuerza Aérea Mexicana para realizar los primeros recorridos. Y aquí hay más imágenes de esto, del momento en el que, bueno, el presidente, este es el helicóptero en el que el presidente López Obrador se ha estado trasladando durante la supervisión de estos mega, del avance de estos megaproyectos. Y vamos viendo lo que se ha reportado hasta este momento, como este avance precisamente de la construcción, de la rehabilitación de algunas vías férreas del Tren Maya. Tren Maya, reporte de avances, semana 37 de 157. En el tramo 1, avanzamos con el suministro, formación y compactación de terraplén. En el tramo 2, comenzamos con la producción de balasto y continuamos con la fabricación de durmientes. La cifra asciende a 326.525 piezas. En el tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares y las actividades de obra de drenaje transversal. También clasificamos y resguardamos el material desmantelado. En el tramo 4, progresamos en los trabajos de terracerías, formación de terraplén, subyacente y subrasante. Fonatur, en colaboración con el INAH, protege y recupera el patrimonio arqueológico en la ruta del Tren Maya. Al día de hoy, hemos establecido 63 operativos arqueológicos que implementan la siguiente metodología. 1. Desmonte y limpieza de vegetación. 2. Levantamiento topográfico y trazado de excavación. 3. Excavación arqueológica. 4. Registro de elementos arqueológicos. 5. Levantamiento de plantas de excavación por medio de fotografía. 6. Registro de perfiles estratigráficos. 7. Elaboración de base de datos para registro tridimensional. 8. Análisis de materiales arqueológicos. 9. Generación de los informes y de dictámenes técnicos. A la fecha, hemos completado el 98% del recorrido en 4 tramos. Expertos aseguran que hemos adelantado 100 años de investigación. Al día de hoy, hemos descubierto 14.066 monumentos arqueológicos en los primeros 4 tramos. Los empleos generados por los 5 tramos en obra del Tren Maya ascienden a 69.063. El Tren Maya avanza. Pues aquí están estos avances de este Tren Maya, este tren que está siendo bastante, bastante prometedor para el sureste de nuestro país y pues para toda la República Mexicana, porque estamos hablando de que esto está impulsando sectores sumamente importantes como el turismo, que esto va derivando en un mayor ingreso económico a nuestro país. Pues con esto concluimos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban aquí en Fuerza 4T y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información y de los contenidos que vamos a generar para todos ustedes. Dense una vuelta a Patria 24/7, La Patria Grande y El Charro en Vivo, en donde vamos a estar llevándoles mucha más información.